Amigos, Barcelona Bridal Week 2015 y estamos aquí con Miquel Suay, la persona que, si hablamos de identidad, es el apellido de esa palabra. ¿Cómo estás, Miquel? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy satisfecho. Ahora ya estoy en un poco un modo zen porque ya ha pasado todos los nervios de todo, que todo cuadrara, ¿no? La escenografía, todo lo que es el atrecho de la colección, la puesta en escena y la verdad que ya feliz y contento porque todo ha ido bien. A ver, vimos el público completamente emocionado, momentos que realmente hubo picos de aplausos, momentos que hubo emoción, el momento mágico en el cual aparecen ese matrimonio de dos hombres o ese matrimonio de dos niñas, y creo que estalló toda la gente que estaba mirando la pasada. A ver, la verdad es que Miquel Suay en su propuesta creativa, o sea, también hay una base, ¿no? Una base social. Y nosotros hacemos colecciones para la gente que se quiere, para la gente que se quiere, y lo que hacemos es decir o poner encima de la pasarela que apostamos por todo tipo de parejas, de personas que se quieran, da igual la condición sexual. Entonces, bueno, es algo obvio, pero lo ponemos de manifiesto porque a veces hay gente que se olvida que estas fórmulas o de quedarse solo, porque si no, no sé si os habéis dado cuenta, hemos sacado primero una mujer sola, luego un chico, luego dos chicos, un chico y chica y dos chicas, o sea, todos los formatos que hay. Entonces es una oda a eso, a decir, señores, es una oda al olivérrimo, a la libertad de poder escoger y que nuestras colecciones están enfocadas a la gente que se quiere básicamente. A ver, y tú también me contabas antes de cámara, antes de mostrar toda esta colección y que la gente estallara, esta necesidad de que la gente se saque el uniforme, empiece a sentirse de alguna manera con su propia identidad, con sus propios valores y encuentre esto a lo mejor en el diseño de autor. Efectivamente, o sea, yo siempre he considerado que la moda es comunicación y que el vestir es comunicar, una manera de tú transmitir lo que quieres ser y lo que quieres transmitir con tu actitud y la otra con el atuendo que tú llevas, con lo que tú reflejes. Entonces, Miquel Suay es una apuesta por algo particular que te va a hacer diferente, que te va a hacer elegante y que van a decir, uy, qué bien, ¿no? O sea, qué bien va, qué bien refleja, por ejemplo, el espíritu de esta colección, que es la dulzura mezclada con la sensualidad. Algo diferente, algo que no sea pues estándar, que puedas, una estética que no puedas encontrar en otras marcas o en la mayor parte de bodas que suceden todos los fines de semana. Ya hay una apuesta por Miquel Suay en México, en Brasil, en Inglaterra, en Italia. La verdad es que en el sur de Italia nuestro concepto es este particular, tener cultura de moda, querer diferenciarte y ser tú misma o tú mismo, es algo que nos lo saben valorar muy bien. A ver, y para nuestros amigos que están del otro lado de la cámara, que buscan todos los días en qué ilusionarse, en qué motivarse, cómo encontrar contenido a esa palabra tan difícil que es creatividad. ¿En qué se ilusiona, en qué busca la creatividad Miquel Suay? A ver, Miquel Suay es que es un facilón. O sea, Miquel Suay es que cualquier cosa que le emociona, dígase dentro de las artes, de la arquitectura, del cine, cualquier personaje que tiene una trayectoria vital emocionante, hay tantas cosas, o sea, cualquier construcción, incluso como en esta colección Epiphany, me he inspirado en una emoción, porque al final la emoción de sentirte bien, de estar equilibrado, de estar seguro, de tener ese momento dulce, de esa dulzura, esas emociones se pueden trasladar a las prendas también. ¿Cómo? Pues escogiendo colorimetría, escogiendo texturas, calidades, que las prendas, su apariencia no sea nada agresiva, que sea dulce, que sea suave, que creo que es muy fácil encontrar la creatividad está por todos los lados y yo soy un yonki de la creatividad. Soy un yonki de la creatividad. Miquel, le damos un saludo a estos amigos del otro lado y que, bueno, si están en este plan quererse, en este plan demostrárselo al otro, vean esta página, aparece aquí abajo, googleenlo, entérense un poco más de esta colección Epiphany. Claro. Y escuchen a este hombre que seguramente tiene un gran abrazo para dar. Nada, un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los seguidores de Zona Peluquería. Y nada, señores, quiéranse, apuesten por la gente que ustedes quieren, arriésguense y serán más felices seguro.